la información internacional de la jornada. Nos vamos rápidamente a Medio Oriente, nuevos bombardeos. Esto sucedió en las últimas horas. Ya estamos con Leticia para empezar a analizar justamente esta nueva jornada de más bombardeos por parte de Israel. A ver, Leticia, esta vez los bombardeos, ¿hacia qué zona apuntaron de Medio Oriente? Bueno, sobre todo en el sur de Beirut, de la capital, decíamos, lo que informan desde el Líbano es que derribaron al menos seis edificios residenciales. Decíamos que ayer una imagen que circuló en todo el mundo de un edificio, bueno, hoy seis edificios que derrumbaron completamente por los ataques israelíes en el sur del Líbano. ¿Qué dicen desde allá? Que es uno de los peores ataques desde hace un mes, cuando empezaron, recordemos, los ataques fuertemente, sobre todo al sur del país y además en algunas zonas de la capital de Beirut. A la par, Pablo, otra de las cuestiones que se registraron es que desde el Hezbollah lanzaron también decenas de misiles, especialmente al norte de Israel, a la ciudad de Haifa, pero también a Tel Aviv, ¿no? Y eso es una de las novedades y sobre todo lo que planteaban, la cantidad de misiles que lanzaron desde el Hezbollah, desde el Líbano. Esta es la situación de las últimas horas, Pablo, pero podemos decir que es la situación que prácticamente se repite día a día. Continúan también los ataques en la franja de Gaza y recordemos que hace apenas unas horas arribó justamente a Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la búsqueda de una negociación de un cese al fuego, en algo que, Pablo, lo hemos anunciado un montón de veces, claro, y finalmente no sucede, ¿no? Recordemos también, además de la cantidad de muertos, que siempre lo recordamos, más de 42.000 en la Franja de Gaza, más de 2.400 en Líbano, y los 100 israelíes que continúan secuestrados en la Franja de Gaza, en esta situación que no pareciera, digamos, cesar. No solo no cesa, sino que la violencia continúa escalando. Bueno, lo vimos ayer, Leticia, ¿no? Ahora los bombardeos no sabe de horario. Generalmente eran por la noche o por la madrugada. Lo de ayer fue a plena luz del día. A la tarde, claro, a la noche, a la madrugada. Todo el tiempo. Así es, esas imágenes, de hecho lo decíamos, la imagen de ayer de que se veía cómo se derribaba completamente un edificio. Claro. Lo novedoso fue que lo grabaron, ¿no? Totalmente. Porque Israel anuncia que va a atacar y lo que hacen, bueno, quienes pueden, es evacuar, salir. Sí, sí. Y por eso se registró esta imagen, pero en realidad es una imagen que se viene viendo ya desde hace semanas. Además, Pablo, recordemos también que se espera el ataque de Israel a territorio iraní como respuesta a los casi 200 misiles balísticos que Irán lanzó a territorio de Israel. En su mayoría interceptados por Israel. Exactamente, porque como lo contamos siempre, cuenta con un sistema de defensa que le permite interceptar la mayoría de los misiles que van hacia territorio israelí. Pero bueno, las imágenes de las últimas horas son de este Líbano, donde está siendo atacado sobre todo en el sur de la capital de Beirut.